Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Swerdan Mark y hoy vamos a continuar esta maravillosa aventura que es Dragon Quest 11, Ecos de un pasado perdido, edición definitiva ese, y lo dejamos justamente por aquí en el último capítulo. Bueno, llegamos a las ruinas de Dristandam, al saber que en un sueño extraño, de acuerdo en el reposo del guerrero, vimos la armadura de Dundrasil como en una aura oscura y alguien que pedía socorro que le ayudáramos. ¡Wala, chaval! Vale. Hoy va a ser un capítulo guapardo, pero guapardo, guapardo, sí señor. Antes de continuar, ya sabéis que en el último capítulo conseguimos la arrasatrucutora, ¿de acuerdo? De dropeos de unos enemigos bastante tochos. Como veis, no puede comprarse, así que la única o de las únicas maneras de conseguirla es con el drop del anterior capítulo. Si queréis conseguirla, ya sabéis, mirar el último capítulo, hace más daño adicional a máquinas y tiene crítico extra, está bastante, bastante bien. Conseguimos también el sombrero alegre, que es un sombreraco God Tier para Servando o para Serena o para Verónica, para quien sea, porque tiene tanto fuerza mágica como terapeucidad y mucha defensa y además tiene regeneración de PM. Este lo conseguimos en el último capítulo también por drop. De acuerdo, y también creo que conseguimos nada más, me parece, nada más importante, ¿vale? Así, hombre, que sí, que sí. Ya sabéis que conseguimos también el ala del dragón de la suerte, que me lo he mejorado directamente, ¿de acuerdo? Un talismán con garras que proporciona protección, ataques de fuego y luz, 40% y 40%. Madre del amor hermoso, esto está rotísimo. Perfecto. Y bien, vamos a hablar con este pequeño limo. No sé quién andáis y no me hagas daño, pues no, soy un limo bueno. Si prometes no hacerme daño, te contaré algo. Vale, este nos dice que podemos subir por aquí. Directamente. Pues ya sabemos que por aquí se va directamente hacia las ruinas. Y vamos a ver si dentro de las ruinas hay algo en específico que nos pueda ayudar. Sí, por aquí. Y bueno, se avecinan capítulos intensos. Voy a dividirlo en dos capítulos, esto que se avecina, porque va a ser capítulos longos, longos, si no lo hago de esta manera. Pero madre mía, se van a venir unos capitulacos guapardos que te cagas. Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Perfecto. Pues por aquí realmente no hay nada más. Solamente hay una medicina fuerte que podemos coger. Paso de cogerla. Pero si continuamos un poco más, vamos a ver que se puede interactuar. Vale, con algo. Esa es la medicina, paso. Aquí. Oh, fuck. What is going on, bitches? Estaba completamente destruido y ahora está completamente destruido, ¿de acuerdo? Y en fuego. ¡Bien! No sé, es que tampoco quiero esforzar. Solo he estado intentando poner su cara, su poker face, pero no ha resultado. Es una entrada secreta, babies. Right. Vamos a entrar hacia adentro. Antes de entrar, por favor, no os tiréis a lo loco, ¿vale? Porque tenemos que equiparnos cosas bastante, bastante cojonudas. Muy bien. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Y este sitio nos va a sonar bastante dentro de relativamente poco. Como veis, no hay absolutamente nada por aquí. Ahora vamos a coger un último cofre. Y se avecinan cosas bastante mamadescas. Sí, señor. Coger esto. ¡Puf! Cuatro elixires de salvio. Cuatro elixires de salvio. ¿De salvio? ¿Quién es salvio? Salvio. Curan unos 100 de PM, ¿vale? Vamos a guardárnoslos. Y muy, muy, muy importante. Vamos a equiparnos ahora objetos, ¿de acuerdo? Contra el ataque de oscuro, ¿vale? Vamos a ponernos colas de diablo, que son muy fáciles crearlas, ¿vale? Se pueden crear por alquimia. ¿De acuerdo? Vamos a ponernos una con Sword y también le voy a poner un anillo de cráneo. Los anillos de cráneo se consiguen, como veis, botín de monstruos de
Infantígora y de Sobebulbo Extraño. Lo Infantígora no lo hemos conseguido aún descubrir, ¿de acuerdo? El Sobebulbo Extraño, ¿de acuerdo? Es el Sobebulbo ese que estaba en el vídeo especial donde os enseñé cómo tener un equipo de regeneración de PV súper roto, ¿vale? Pues el Sobebulbo es el raro que otorga este anillo de cráneo con una posibilidad muy pequeña. Nos la vamos a poner porque reduce muchísimo el daño de oscuridad y también la protección contra muerte. Perfecto. Y vamos a hacer más o menos lo mismo. Me he creado, bueno, me he mejorado. Ya tenía bastantes, algunas colas de diablo. Vamos a ponernos dos colitas con este. Este vamos a ponernos una cola. Vale, este vamos a ponernos simplemente la cola. Y de segundo vamos a ponernos una escamita de dragón. Paso. Protector de vida para curarnos. Para regenerar con Rob estaría bastante bien. Y por último, pero no menos importante, conservando, nos vamos a poner otro protector de vida para regenerarnos también. Y por aquí estará el segundo anillo de cráneo. Vale, mejorar el anillo de cráneo es físicamente imposible. La dificultad es bestial, ¿vale? Por lo tanto, lo voy a dejar aquí. Muy importante que os pongáis a cosas contra a la defensa de Oscura, porque se viene. Una falco espada. Me parece que no podemos entretenerle mucho más, chicos. Simplemente nos va a absorber el culo. Uf, caballero afligido. Bastante, bastante guapo. Muy bien, vamos a ponernos táctica a todos y cumplir órdenes. Muy bien, pues vamos a empezar con este haciéndole bastante daño con espadazos, ¿vale? Despiadados. Perfecto. ¿Tiene alguna posibilidad de realmente pararse esos espadazos, de acuerdo? Porque tiene escudo, pero la tiene muy, muy, muy pequeña, ¿vale? Vamos a potenciar a Hendrik, que tiene aún que atacar. Y Servando se va a dedicarse a atacar. Vamos a intentar hacer... Era para el Teyelmos... Era menguante, ¿no? Vale, menguante. Vamos a ver si podemos bajarle la defensa. No ha sido así. Y Lluvia de Justicia sería bastante bien para que todos los miembros se curaran automáticamente cada turno, ¿vale? Yo creo que sería lo bueno, porque este enemigo es bastante joputa, sí. Vamos a ponernos una manera de regeneración pasiva, que nos va a servir bastante. Vale, como veis, poder de la oscuridad, ese ataque nos hubiera quitado una barbaridad más. Y ese ataque también nos maldice, por lo tanto es bastante, bastante importante que intentéis que eso no pase, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a hacerle doble potencia sword esta vez, perfecto, y luego una buena aceleración, aunque parece que atacamos bastante más rápido, también estaría bastante bien. Como veis, le quitamos un montón de vida, y vamos a hacer a Chalfa Menguante, a ver si ahora es suerte. Tampoco hay suerte, madre mía, parece que no le podemos bajar la... Vale, tenemos Nana de Dundrasil. Esta Nana, ojo con esto, ¿de acuerdo? Afecta a todos los enemigos. Creo que le puede afectar hasta al caballero afligido. Quiero verlo. Sí. Este es un ataque tan poderoso, ¿de acuerdo? ¡Hostia! Ahí va. Nos jodieron. Perfecto. Como veis, lo ha hecho. Vamos a hacer aceleración a todos. Para ahora sí. De acuerdo, atacar un poco antes. Ya vamos a joderle la pura existencia. Le estamos quitando una de vida que no es ni medio normal. Ya haría paralizadora realmente. Voy a intentarlo una última vez. ¿Qué va? Debería hacer paralizadora y punto. Está ya muerto, como podéis ver. No tenemos nada para quitarle esto, ¿no? Podemos reducirlo, intentar reducirle el ataque. Vale, se han debilitado levemente los ataques. Perfecto. Bien, no me maldito. ¡Qué nasty! Madre mía, vaya palizón. Vale, me parece que ya está. Vamos a matarlo con una paralizadora. Y ya nada. Bastante facilita esta batalla. Estamos también a muchísimo nivel. Pero nos hemos preparado muchísimo, muchísimo. ¿De acuerdo?
con la defensa contra oscuridad y todo eso. El ataque más poderoso que tenía era el ataque múltiple. Eleanor. Oli Jesus. Chan chan chan. Hombre, la verdad es que o le conocía en estas circunstancias o muerto. Uf, era guapete, ¿eh? También te lo digo, era bastante guapo. Será un placer. Empieza a engatillarle la AK-47 en la boca. ¡Que no soy yo, que soy chiquitete! ¿Te imaginas? Vale, pues nada, parece que seamos los únicos que pueden socorrerlo. No puedo creer que este pobre Irwin se haya convertido en esto. Tenemos que hacer algo al respeto, muchacho. Usted es hijo suyo, ¿por qué no se acerca un poco a escuchar lo que cuenta? ¡Mater! Tanto dolor, tanta desesperación. Se llevaron a mi Eleanor, a mi Sword. Por la cara. Sword con corazoncito. What the fuck. Vale, acércase un poco más. Dime, Pepe. Al acercarse, Sword se queda paralizado por el vacío que hay en su interior. Y ahora vemos al auténtico culpable. El puntito. Justo como a mi cosa. Duras acusaciones. Duras acusaciones. El dichoso día. El día ese que ya vivimos con Rod. Rod. Celebremos dos sacrificando una virgen y comiendo cordero. ¿Qué racista? Ya ves. Hombre, están representados por un hombre pequeño de 1,20 y regordete. La verdad es que, vamos a ver, intereses y no creo que tengas muchos. ¿Y el Papá Noel este del libro quién es? Es broma. Rey Gustav era el que estaba antes, ¿de acuerdo? De la reina que está ahora en Frieldom. Era su padre. ¿Delcadaro a dónde?
ベルカダール王は、王様とお二人で城の中庭の方に。 Ahora podemos ver que el rey Colarino en este momento aún no estaba poseído por Mordegon. ¿De acuerdo? ¡Pater! Ah, no, Pater no es Pater. Pregunto, ¿cuándo se hará la presentación oficial de Sword? Estoy deseando ver si tiene la faz de su madre. Pero, ¿no es el caso extraño poner las esperanzas de nuestro rey en un recién nacido? Pero no me cabe duda de que podrá hacerlo, tan solo me muero de ganas de verlo. ¿A qué tanta impaciencia? Veremos el bebé en cuando se dé fin al concilio de los reyes. Creo que comenzará en cualquier instante, la verdad. He visto al rey Irwin dirigiéndose al patio. ¿Cuándo hemos de ver al luminario de una vez? ¡Que te calles! ¡Estoy aquí! ¡Mírame! 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 No, pero... Estoy aquí en forma de fantasma del pasado, bitch. Del futuro, que diga. Fantasma del futuro. Weird. El concilio de los sabios. That's good shit. ¿What? Vaya paradita. Aunque en este momento ya sabemos exactamente que por qué el rey, la verdad es que no le gusta mucho lo de confiar simplemente en un recién nacido, ahora sí que lo entiende, ¿de acuerdo? Es decir, en ese momento no lo entendía, quiero decir. Déjenla descansar, por favor, que Sword tiene un cabezón que a saber cómo ha salido de ahí. Soy un fantasma. No. Vale, vamos a ir por aquí. Bueno, allá van el rey Irwin, el rey Colarino y los Robert. Todos han subido las escaleras. Supongo pues el concilio de los reyes comenzará en breve. Casi, muchas gracias por decirme justamente lo que tengo que hacer y lo que sabía que iba a hacer. ¿También me lo vas a decir? ¿Cuántas veces habré de decir este botarate? La cámara de la reina Leonor se encuentra cruzando esa puerta a la izquierda. Dese prisa antes de que llegue el rey Irwin. Lo siento, soy nuevo. Soy nuevo y mide 20 centímetros más de este tipo. Métele una hostia, por el amor de Dios. A ver si me mete el dedo en la nariz. Uy, casi. Hostia, soy un puto niño pequeño, a ver. ¡Wala, chaval! No se ve bien el puto juego ni nada, chaval. Uf, creo que ponerle estos mods, tío, visuales es lo mejor que he podido hacer en esta guía, tío. Es increíble cómo se ve. Gugu Gaga. Pantu Maka. Vaya cabeza, loco. Swing. Fuera de aquí, puta. Hombre, ¿te imaginas, Dios, qué puto susto tú? El luminario, ¿no? El luminario del Nimoni. Debería de haberme puesto a Irwinio, tío. Uf. Oh no, tormenta, nunca la había visto. Estaba haciendo un solano que flipas, ¿no? Mi home. Vale, padre, déjeme dirigir la mesa. Puta niña. Papá, papá, no quiero morir. El puto padre ahí le está apretando el niño como si fuera una nuez. Tranquila, nena. Chiquilla, esta está fumada, tío. ¿Hace nubes? Pues ya no quiero la boda.
Vale. En un futuro le darás puñetazos a hombres grandes y duros. Está guapardo el escudo, tío, de Dundrasil. El nombre Dundrasil mola que te cagas ya. Adiós, mamá. Directamente parece que me haya dicho adiós a mí, ¿eh? Joder, tío. Es muy, muy duro. ¡Hostia, un momento! Vamos al esto de mi padre. Bueno, espera. Bueno, estos eran los dormitorios. Ah, no, esta es como una pequeña... ¡Por la cara! ¿Puedo coger...? ¿Cómo puedo interactuar con esto? ¡Diario de Rob! Desde el día en que cedí el trono al joven Erwin, el muchacho ha puesto todo su corazón y sus fuerzas en hacer de Dundrasil el mejor reino posible. No ha recibido una educación real y debo admitir que al principio compartía las reticencias de alguno de mis súbditos sobre si estaría preparado para el puesto. Mas ahora sé que he tomado la decisión correcta, se ha ganado mi confianza y respeto y el de mis súbditos. La nación lo respalda. Mi querida Eleanor, has sabido elegir un buen marido, lo que significa que puedo seguir disfrutando de mi jubilación. ¡Yeah! ¡Vámonos a Mallorca! Yo me lo imagino así. Una limpiadora. What the fuck? No way. Lord Robert ha vuelto a ocultar sus revistas. Ay, tiene una revista porno ahí bajo el puto Robert. Es un puto crack, es un puto dios, tío. Es mi puto padre. Es mi puto padre, tío. In perfect conditions. That's art. And it's called hentai. Vale. Hostias, que está arriba. Hostia, qué bueno, tío. Partida de pollo, tío. El puto Robert. tenían que hacer un viejo salido, a ver. Erdwin, que es literalmente el primero de esos grandes caballeros celestiales que luchaban contra el mal, el elegido por el primer elegido. ジャークの神は古い者 弱な神だとか魔物が増えたとかいろいろおっしゃいますがね、どんなに不穏な影が世界を覆うと、こうして伝説の勇者が誕生したのですぞ。勇者がいる限り。なるほどの。 ロードの人が悪い。先ほど語った老主戦記。始まりの歌、老主戦記の第一章。生命を紡ぐ命の体重。その息吹よりう。勇者の光、尽きることなきまばゆさで、果ては漆黒の影を生み出さん。 Claro, esto tendría sentido. El nacimiento, de acuerdo. Desde mi punto de vista, tendría sentido el nacimiento, de acuerdo, de algo tan de tanta luz venga con algo de mucha oscuridad. Eso tiene todo el sentido del mundo. Pero si es un presagio, lo que tenemos que estar es increíblemente reforzados con el mero hecho
de que esto puede pasar, y si la profecía dice que sí o sí el Numenario nos va a salvar a todos, no tenemos de qué temer, ¿sabes? Exacto. No puede haber luz sin oscuridad, y oscuridad sin luz.言葉が過ぎますよ、クレイモランを。勇者が悪と同等の存在などと。勇者が良い存在だとなぜ言い切れる。不吉な影は魔物だけではない。最近になって夜空を輝く勇者の星が。なんということ。 わしには聞こえるのじゃよ。禍々しい輝きの中、勇者の星が歌う。一理あるな。出るかだろう。緩やかに、だが確実に、我々は上に立つ者として、 ロトゼタシアに住む、たとえそれが伝説の勇者であっても。それはこの子を亡き者にしろ、そう言っておられるのでしょうか。 息子が生を授かる直前、 命の大樹から聖なる光が発せられ、夜明け前の空をまばゆく照らしました。その直後、その光に共鳴するように、この子は孫うことなき伝説の勇者、大いなる闇を晴らす力として、光と闇は表裏一体などではない。 よくぞ言った、アーウィンよ。もしも我らの意見に賛同していたら。 Están poniendo prueba, tío. Para matar a su hijo. Sois unos putos locos de mierda. ちょっと意地悪が過ぎたかの。お主の誠の心を知りたかったんじゃ。Sois unos cabrones. Sois unos sinvergüenzas. その子が16歳になった暁には、勇者にはいち早く我々を導く力をつけてもらわれた。 La mayoría de edad, los 8 años. 出るかだろう、皆さん。Grande. これにて一件落着ですな。まあ私はこうなると思ってましたがね。あ、 では結論は出たようだな。我らの心は一つとなった。すべては命の体重のみ。さあ、これで四大国会議はしまいだ。はい、ベルカダルオ、ありがとうございます。それでは皆さん、長々とありがとうございました。 4大国会議はこれ。 どうした？ 皆様、お逃げください。 No. Quieren nuestro pene. Bueno, como veis, esto es lo que puede pasar. Putadón, ¿no, chicos? Muy bien, pues vamos a continuar. Muy bien. Ahora vamos a entrometernos en un montón de batallas seguidas. Bam, 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 ¿vale? Buena hostia, con la mano abierta. ¡Aquí estoy, chupapollas! ¡Pum! Espadazo sónico, partido por la mitad.
私とローが引き受けた。そなたはその子を連れてエレノアと共に城の出る方だろう。しかしこの…¿Suicidio? Por favor, look at me. No estoy diciendo senil, es que está luchando contra putos bichos gigantescos que lanzan fuego por la boca y pueden partiros por la mitad. Pero el puto viejo, no veas cómo se mueve, ¿no? Se mueve rico. ¡Para, pam, pam, param! ¡Está guapísima! ¡Voy a partirte por la mitad! No parece consciente de la presencia de su representante a él. Vale, ahora tenemos que enfrentarnos a muchos de estos capullos, ¿vale? ¡Múltiple! ¡Hasta luego, amigo! ¡Nos vemos! ¡Uy, wow! ¿Se despertó? ¡Es bromis! Vale, perfecto. Pues, como no se dan nunca, de acuerdo a conciencia de que nosotros estamos ahí, ¿vale? Pues podemos matarlos enseguida, ¿veis? Solo espero que Ewen haya logrado llegar a la sala del trono. ¡Vamos! Vamos a la sala del trono. Pero no sin exterminar a estas putitas. Vamos a matarlos a todos. Vale, ahora estaría bastante bien, de acuerdo. Ir aquí y ponerlo del disipademonio. Que te lo pongas. Ah, ¿no puedo equipármelo? Oh, shit. Ok, estaban ladrando perros como si fueran perritos, hijos de puta. Súper desquiciado. Completamente desquiciado. Vale, pues eso. Vamos a cambiarnos de esta mierda y vamos a ponernos la antidemonios, ¿de acuerdo? Bueno, la antidemonios incluso yo diría que es mejor la hoja nocturna porque hace daño y mágico a atacar. Sí, voy a ponerme la hoja nocturna. Antidemonios, por desgracia, es un poco más floja. Por desgracia. Muy bien, pues vamos a... A ver si mamá y papá están bien. ¡Spoiler! ¡No! ¡Joder, pobrecillos! ¡Let's go! ¡Ponana! ¡Pon, pon, ponana! ¡Wana! ¡Oh, shit! Drip, drip, noventero, ¿eh? Y el niño también tiene un bastante drip noventero. Mola que te quejas. ¡Ale! ¡Let's go! Vamos a ver si podemos ayudar a nuestro padre todo lo que podamos, más que nada. Y vamos a partir un poco de cabecitas, sí señor. Hola señor, mira. ¿Sabéis a los designios de nuestro Dios y Señor a Jesucristo? Sí, no, vale, adiós. Le metí una hostia que apareció tres. Vale, creo que este arma está bastante bien. ¡Ey! Te salvé la vida. Lo logré. Acabé con ese maldito. Yo solo. ¿Cómo? Me pregunto por qué Reginbol se llevó al Principito Sur escaleras abajo. Solo espero que no les haya pasado nada malo. ¡No! No quedará, quedará todo el mundo vivo. ¡Hostia! No, la señora gorda no. Por todo lo demás, la señora gorda no. Lo siento, hijo. Lucifer. Está muy bien este arma. Este arma está súper, súper bien contra todos los enemigos que sean débiles a luz. Oh. No debo moverme, no debo respirar, debo hacerme el muerto. La muerta. Es una mujer, ¿no? Por la cara. No quiero opinar sobre géneros ni nada por el estilo, pero me parecía una mujer. Oh, shit. Como mola la armadura de un Dresil. Un poco loco el casco. ¡Ostras! Mi men, el cabeza cono. Huelo a luminario. ¿Cómo huele un luminario, tío? ¿Zarzaparrilla o algo así? Buenísimo, mi puto padre. Está chetao. Vale, pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver si podemos... ¡Hostia! ¡No!
a la sirvienta, no, tío, que le pagan el mínimo. Le pagan el salario mínimo y es un mierdazo. Con un ataque normal lo matamos. Y está rotísima el arma, tío. Rotísima. ¿Tú quieres lo mismo, chiquillo? Venga. Vale, pues nos vemos. Nota la presencia de Sol. ¿Y ahora la notas? Creo que la ha notado un poquito. Espera, espera, que la notas un poco más. Bien, ya la ha notado del todo. La ha notado bastante bien. ¿Estás bien, chaval? Ya está, me acabo con él. Eso más que vienen. En fin. ¿Se ha ido por aquí? No lo sé. Creo que... Ah, sí, 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 claro que se ha ido por aquí. Sí, mira. Te voy a explicar una cosita, ¿vale, chiquillo? Me gustaría que supieras que la verdad es que te respeto como persona y abominación, pero espero que mueras. Vale, por lo menos. No sé si te dan nada en específico al derrotar a todos. Yo voy a entrar aquí y voy a robar todo en la despensa. No hay nada. Está este señor que está como luchando contra una pared, ¿no? Estamos condenados, es imposible. La verdad es que todos murieron. Spoiler. ¡Buah! Worth. Ha sido Worth. Espera, Irwin y el supervillano lograron salir vivos. Bien. Pero nos está diciendo que han atravesado el castillo a través de el pasillo. Todos los putos castillos tienen que tener esto, tío. Un pasillo secreto. Están diseñados. Tienes que estar diseñados dificilísimamente, tío. El derecho de obra de un pasillo. De un pasillo secreto debe ser jodido, ¿eh? Quiero decir, esto lo sabe la administración pública, tío. No habéis hablado con el perito y todo eso, ni con urbanismo y con aperturas, cosas de esas, tío. Gente aquí, de eso de la polla todo, tío. Esto es una infracción contra el término municipal. ¿Soy gilipollas? En fin, se viene lo gordo, lo grande, lo duro, lo perfecto, lo maestro, lo sexual. Sí, señor, esto va a molar que te cagas, chicos. Muy bien, vamos corriendo. ¡Pater! ¡Te salvaré, Pater! Oh, Jesus, motherfucking Christ. Three big juicy boys. Pero, Kari. Está jodida la cosa, ¿eh? ¡Papá! Yo tampoco me arrodillaré ante ellos. ¡Adiós! Sí, me gusta hacer el gilipollas, lo siento. Ah, no notan la presencia de Sword. Mira, os voy a explicar una cosita. Ah, como me gusta reventar cabezas, la verdad es que un cuadradazo estaría bastante bien que afectara a los tres, ¿sabéis? Pero que ¿sabéis que sería incluso mejor que mi padre atacara a una de las dos tocadas que sacara 36 de vida? ¿Qué mierda es esa, tío, padre? Esto es un buen ataque. Te dará dos tocadas de 36 de vida, ¿tú crees que es normal, tío? Acaba de atacar a un fantasma. Estás fatal de la cabeza. Venga, chiquillo, nos vemos. ¡Hostias! ¡Hostia! Es duro, chaval. Es duro y todo eso, pero un espadazo despiadado, ¿te lo sabes, amigo? Parece que se lo sabe, ¿eh? Se la sabe bastante. Llamas ardientes. Como ardiente tengo mi pene. Acábalo, papá, acábalo. Grande, pater. Perfecto. Corre. Marcelo, ¿cómo me irá? ¿Cómo me irá? Joder. Esta es la cagada gorda del siglo, tío. Justamente esta es la cagada gorda, tío. Padre, Jade no tiene voz de hombre. Ya te lo he dicho mil veces. Hola. Hostia pute. ¿Qué crees que está haciendo, Irwin? ¡Hostia puta! ¡Apuñálalo por la espalda, tonto! ¡Apuñale a ese señor por la espalda, tío! A ese subser del Averno que debería de pertenecer a Dragon Ball. A ese. Al rey no, ¿eh? Bueno, aunque hubiera estado bastante bien, hubiéramos acabado con bastantes cositas. ¡Oh, omae wa Irwin de wa naika!
出るかだろう。幸いにもこの戦火の中我が息子と妻。そうか。では逃げ延びた者のもとに出るかだろう。 よくぞご無事で。到着。アーウィン様、デルカダールを。アーウィンが突然私に襲いかかってきたのだ。そして我が娘マルティナもユグノア王妃へ。なんとユグノア王家ともあろう方々が。おそらく勇者の誕生が城を襲った魔物たちの狙いは勇者の光に Vamos a ver, el numerario no elige cuándo ni cómo salir del coño de una persona, ¿me entiendes? O sea, si sale el numerario, pues sale el numerario. No podemos hacer nada, ¿sabes? Deberíamos haber estado preparados, realmente. Que en este cuarteto que habéis hecho ahí dentro, este círculo de ancianos, haber venido, yo que sé, 500 soldados por castillo o algo así, y habríamos defendido esto, pero vamos, facilísimamente. Pater, no. Chica. Yusha. Vamos. Joder, macho, su puta madre, tío. Muy triste, tío. Uf, se viene bastante de venirse, chicos. Lo vamos a ir dejando por aquí. En el siguiente capítulo vamos a acabar con lo que viene a ser la bestia indómita que estaba acechando al pobre Irwin. Vamos a luchar contra ella y va a ser una batalla muy, muy, muy complicada. Vale, chicos, espero que os haya gustado. Like, favoritos y suscribiros aquí en el canal si os ha gustado mi contenido. ¡Hasta la próxima!